Hola, soy Rafa Ridaura. Sí, ya sé, mucha gente me conoce de cara, pero muchas veces los que me oyen no se me ve la cara, porque aquí pasa como Valencia Teatros, pero yo estoy en la radio haciendo un programa 22 años ya, la pasión por el teatro que me tiene loco. Y bueno, no tengo muchas oportunidades para subirme a un escenario, pero os tengo que decir que me gusta mucho, lo paso muy bien. Y yo creo que este trabajo te dan unas ganas de hacerlo cada día, ojalá tengamos suerte. Bueno, lo primero, y esto no quiero que me lo quiten ellos, es que está aquí Valencia Teatros y es verdad que mucha gente de la profesión los conoce, pero son unas encantadoras personas que, aparte de los eventos que ellos presentan cada semana que nos vuelven locos, si estás un rato con ellos, y ese placer lo he tenido yo, es muy, muy agradable. Gracias por estar aquí hoy. Yo creo que el momento teatral más importante de mi vida, estoy disfrutando mucho, la obra es El matrimonio Nijinsky y se estrena hoy también aprovechando el Día de la Discapacidad. Bueno, el proyecto surge porque Carles Recio me lo ofrece, quiere que vea al niño trabajar antes y la verdad es que es una gozada ver a Eros bailar, un niño que, bueno, que afortunadamente tiene ese algo innato para el baile y bueno, y me ofrece el papel que, en fin, yo prefiero que la veáis, pero es una maravilla. Yo he hecho muy pocos papeles, pero del Segismundo y ahora el Sergei Diaghilev, este empresario enamorado, un poco loco, un poco que no puede abandonar el pasado, es muy bonito. Estoy feliz de estar aquí hoy en este teatro en el que siempre, ya lo he dicho muchas veces, pero yo pensé que me moriría sin actuar nunca en este teatro. A los fallos los quiero un montón y a toda la gente, a todo ese personal que tenemos aquí, que es una gozada. Y estoy disfrutando mucho con mis compañeros porque me dan mucho. Sin ellos yo creo que tampoco lo hubiese podido hacer. Gracias por acompañarme a esta cita con el pasado. He venido a este sanatorio para intentar salvar al hombre que amé. Un enfermo que se ha vuelto loco por negarse su más íntima condición. No sé si me dejarán visitarlo, pero me gustaría que no fuera solamente esta noche, me gustaría que esto siguiera adelante, porque las obras, la gente que hace teatro, y si no os lo cuento yo, los que no hacéis, tienen que crecer y tienen que hacerse muchos bolos para que el personaje se haga más tuyo. Ojalá este sueño se pueda hacer una realidad, pero si no, como soy tan positivo, me quedaré con una actuación que vi de Carmen Elías esta semana, que fue maravillosa, en muy buena compañía, y con esta noche, con este 2 de diciembre, que no voy a olvidar jamás. Ojalá hayan muchos más matrimonios Nijinsky. Gracias. Hola, soy Marcel Marc, dramaturgo, director, actor y de todo lo que tenga que ver con el teatro. Y en esta ocasión estoy de director en el montaje de la obra de Carles Recio, El matrimonio Nijinsky. En todas las obras un poco complejas, dan para una novela, para dos o para tres, nunca se hacen. Yo llevo muchos años haciendo teatro, he dirigido teatro, he presentado espectáculos de varietés, incluso he hecho de mago y de clown. Y os digo que cuando la obra es compleja, es muy difícil. Han pasado muchos años, pero todavía cree que puede recuperarlo. ¿Qué hubo entre ellos para que no quiera aceptar el final? ¿Qué vínculos se crearon? ¿Qué abrazos les envolvieron para que no quiera olvidarlo? ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué pasó? En los últimos días hemos contado con un plantel de actores procedentes de la Escuela de Arte Dramático, la Escuela Oficial de Arte Dramático de Valencia. Y no sé qué decir, no son estudiantes, el nivel no es de estudiantes, el nivel es de auténticos actores. Hacen, teniendo en cuenta que han tenido muy poco día para ensayar, y estos actores lo han hecho súper, súper bien. Además, otra cosa, son muy internacionales, porque hay una española, un búlgaro, una rusa, y luego el actor protagonista, el que hace de Diaghilev, es muy conocido en los mundos del teatro en Valencia.
se llama Rafael. Peor que la mentira, el hurto o el crimen. Esa madre, beata de pueblo y fanática hasta el fanatismo más exacerbado, prefería ver a su hijo, ¿sabes cómo? Prefería ver a su hijo antes muerto. Eso, hijo, muerto, borracho, ladrón o asesino, antes que verlo como realmente era. Aquella madre fue el artífice de nuestra separación. La misma que le dio la vida, se la destrozó. El que quiera sorprenderse, que venga a ver a Rafael Ridaura en este papel, porque se va a sorprender muchísimo. No es un papelito cualquiera, es el peso de la obra recae en él. Y está muy bien. Le da unos matices, unos cambios. Está muy bien, muy bien. Ya nos están hablando de programarla en otros sitios aquí en Valencia para más días. Y sí, de hecho ya hay algo en el mes de marzo y es posible que incluso para este mismo mes haya dos fechas más. La obra yo la recomiendo, si se vuelve a hacer, que yo creo que sí, que vayan a verla. Les va a sorprender. No es una obra cómica, ¿eh? Es una obra dramática, pero los bailes, la música preciosa, los bailes de Eros y la interpretación de estos actores, creo que les convencerá. Hola, soy Carles Recio, soy el autor del Matrimonio de Nijinsky, una obra que se representa hoy, martes, día 2 de diciembre, en el Thalía, y que cuenta la historia del bailarín Nijinsky y su trayectoria, tanto profesional como personal. En 1913, Vaslav Nijinsky era el bailarín más importante del mundo. Era conocido por los críticos franceses, que eran los más exigentes del momento, como el dios de la danza, y comentaban que no había aparecido nunca un bailarín así, que pudiera ejecutar esos saltos, esas acrobacias y todo ese mundo nuevo que aportó con los ballets rusos de Sergei Diaghilev. Sergei Diaghilev era su protector, el que le acompañaba, el que patrocinaba sus aventuras artísticas, pero en ese año 1913, cuando estaba en lo más alto de su cumbre artística, le firmaron una gira por América y se embarcó hacia Sudamérica, hacia Buenos Aires. En ese momento conoció a una mujer llamada Rómula de Pulski, se casó con ella y en 15 días dejó de bailar, sufrió una tremenda depresión, entró en un manicomio y ya fue de manicomio a manicomio durante todo el resto de su vida, desde el año 1913 hasta 1950. Lo que queremos enseñar en esta obra es hacer un homenaje a ese personaje que fue tan fantástico, que fue tan genial, que creó todo un estilo nuevo dentro del ballet, pero al mismo tiempo mostramos que problemas o qué fantasmas interiores le obligaron a cambiar prácticamente de vida y a volverse loco. Es una persona que incluso llegó a escribir algunos textos que demuestran que su equilibrio mental había quedado totalmente roto y que era una persona con muchos problemas. De ser la estrella más grande, la más brillante, pasó a ser un eclipse. Y eso es, en resumen, lo que es el Matrimonio Nijinsky. Cómo acaba una figura genial en 15 días. Nosotros queremos dar la trastienda de Nijinsky con un punto de vista personal y con unos actores muy buenos que están diciendo un texto que creo que se lo han aprendido muy bien y que lo están bordando. Es el primer bailarín con síndrome de Down que va a ser cabeza de cartel en este teatro y probablemente en ningún otro teatro de España, porque normalmente a las personas con síndrome de Down se les otorga en el teatro, en el cine y en la televisión los papeles de síndrome de Down. Es como si para interpretar a un ladrón tuvieras que buscar a un ladrón, o como si vas a buscar a hacer una película de asesinos, tienes que buscar asesinos. Nosotros no estamos por eso, estamos por la normalización, la inclusión y la plena vigencia. Una persona con síndrome de Down o con síndrome de lo que sea puede hacer cualquier papel. Es un papel muy difícil, es una profunda mentalidad en conflicto constante y es todo un desafío para un actor con síndrome de Down y sin síndrome de Down. Prefiero que seas cualquier cosa, un ladrón, un borracho, un asesino, pero no eso, no seas eso, por Dios bendito, no me mates, no seas eso. No, 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 madre, no, no. Pues yo le pregunté a Rafa porque daba el prototipo de... Él siempre es un gran crítico teatral,
había intervenido en otros montajes teatrales, pero él siempre dice que a nivel de aficionado, y le di el texto. El que sabe tanto de teatro podía pensar y podría ya juzgar si era un buen texto de teatro o no. Y desde ese momento él dijo que quedó enamorado del personaje, que realmente, si podéis verlo, veréis que pone toda el alma en el personaje y que es como una... como que el alma de Sergei Diaghilev ha vuelto y se ha metido ahí y está diciendo, porque es una historia de amor, en definitiva. Aquí hay un triángulo amoroso muy complicado, donde todos quieren triunfar, porque todos queremos triunfar en el amor, pero que a veces las circunstancias se nos echan encima y nos hacen desgraciados. El amor es gracia y es desgracia, y eso es lo que se puede ver en la obra. Pensamos volver a representarla. Hay diversas salas en Bázar. El matrimonio de Nijinsky duró 15 días, el 1913, pero el matrimonio Nijinsky del 2014 creo que va a ser más duradero y más perdurable. Y gracias a Valencia Teatro, que es la luz del teatro en Valencia.